Hola, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a presentar la fabricación del producto de mi empresa, Puyos, que es la fabricación de plantas ornamentales. Bueno, vamos con la primera fase, que es rellenar la bombonera hasta su tope final con los diferentes tipos de colores de piedras decorativas o piedras de colores. Pues vamos a ver. Vamos a eso. Chao, chao, ayúdame. ¿Necesitas ayuda? Sí, pero puedo abrir esto. Después de haber completado las piedras de colores en toda la bombonera, con el. No, no, no. Bueno, después de haber completado de llenar la bombonera con las piedras de colores, abrimos un orificio en el medio de la bombonera para introducir la planta suculenta. Bueno, después de haber completado la planta, como algo decorativo o algo adicional, se le puede agregar la tierra en la parte superior para darle algo de estética. Y también para que la planta se alimente pues de la tierra. Me grandes. Hola, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a presentar la fabricación del producto de mi empresa, Puyos, que es la fabricación de plantas ornamentales. Bueno, vamos con la primera fase, que es rellenar la bombonera hasta su tope final con los diferentes tipos de colores de piedras decorativas o piedras de colores. Pues vamos a ver. Vamos a eso. Chao, chao, ayúdame. ¿Necesitas ayuda? Sí, pero puedo abrir esto. Después de haber completado las piedras de colores en toda la bombonera, con el. No, 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 no. Bueno, después de haber completado de llenar la bombonera con las piedras de colores, abrimos un orificio en el medio de la bombonera para introducir la planta suculenta. Bueno, después de haber completado la planta, como algo decorativo o algo adicional, se le puede agregar la tierra en la parte superior para darle algo de estética. Y también para que la planta se alimente pues de la tierra. Me grande. Que yo no sé.
buscando algo para la decoración de la habitación de mi mamá. ¿Ustedes qué me pueden recomendar? Yo la verdad, una rosita o algo así parecido. Sí, como una mata, yo no sé. Claro, si a mí me gusta mucho eso, demasiado. O sea, si usted quiere llevarle algún detallito, casi me llena el corazón. Bueno, chicos, yo había escuchado que necesitabas un producto para tu mamá, pues hoy te vengo a ofrecer aquí una de las plantas ornamentales de la empresa de Puyos.